Amigos de Proyecto Lin TV, estamos transmitiendo amigos de Proyecto Lin TV, bienvenidos a este juego de la jornada número uno. Quienes botan el balón es el representativo de la preparatoria número uno, Planter Gabino Barreda. Están robando el balón. ¡Uy! Se la perdieron. Ahí están. Dos puntos para las de casa, las cuatreras de la preparatoria número cuatro. Vidal Castañeda. Se están enfrentando al equipo de la preparatoria número uno, ya lo dijimos, que visten el morado. De tres, buena parábola, se pasó. Recupera el equipo de la preparatoria número uno, avanzando con su número 10. En esta ocasión vamos a transmitir unos juegos. Y también a grabarles uno. Este juego se va grabado. Tiempo fuera pedido por la banca de la preparatoria número uno. Estamos de regreso, amigos. Viene votando. Esta categoría que están viendo en pantalla es la categoría juvenil superior o juvenil mayor. Están rodando las cuatreras. No pueden controlar el balón. Balón a favor de las cuatreras. Hay un cambio por parte de la dos cambios por parte de la preparatoria número uno. Descansan con el número 24. Ríos. Y también descansa con el número 1. Carla Osorio. Sigue siendo balón a favor de las cuatreras. Quien tiene el balón allá al fondo es Mario Martínez. Está acompañado por Juan Tapia, de espaldas a nosotros. En la mesa, como anotadora y cronometrista, está fungiendo Carla Cruz. Aquí vienen las cuatreras. Ahí nos trabamos un poquito al inicio de esta grabación, porque normalmente hacemos transmisiones en Facebook, solamente que tenemos unos problemitas con aquella plataforma, y es por eso que estamos grabando y subiendo este juego posteriormente. De media, buena parábola. Se quedaron cortitas las cuatreras. Gana la tabla preparatoria número uno. Vienen votando con su número 13. Ella es Meléndez. Comparten por el costado de la izquierda. Ella es con el número 5, Jiménez. Aguanta la carga. Comparten nuevamente las broncas de la preparatoria número uno. Para Jiménez, la más espigada. Falta. Dos tiros a favor de las broncas de la preparatoria número uno.
Mayra Jiménez, la número 50 de las Broncas. Hay cambio por parte de las de casa. Descansa con el número 28 por parte de las Cuatreras. Su apellido es Martínez. Aquí vienen las Cuatreras. Violación. Balón a favor de las Broncas de la preparatoria número 1. Ahí podemos ver al coach Escalona por parte de la preparatoria número 4. Nuevamente Jiménez de 3. No, no era Jiménez, era Meléndez. Jiménez no puede resortear. Avanzando en la prepa 4. Mete primera, mete segunda, mete tercera. ¡Buena bola! 2 puntos para la preparatoria número 4. La encargada de sumar fue su número 30, León, que aquí está la marca. Desborra la preparatoria número 1. Flotadita. Se la perdieron allá abajo la prepa 1. Aquí viene avanzando nuevamente la preparatoria número 4. Las de casa con su número 30, León. Comparten por el costado de la derecha, de media, buena parábola. ¡Uy! Se pasó por nada. Quien intentaba el disparo era la número doble cero, Salvador. Avanzando en la prepa 1. Comparten. Allá al fondo. ¡Buena bola, foul y cuenta! Está sancionando Juan Tapia. ¿De quién es la falta? Cuenta la bola. La falta es de la número 13 de la preparatoria número 4. Primera, ¿verdad? Primera falta para Miranda, la jugadora número 13 de la preparatoria número 4 en la línea de castigo. Y está Barrón. Prepara punta. Solamente 2 puntos. 5 sobre 4. Ganando la preparatoria número 1, que visten de morado. Aquí viene la preparatoria número 4 con su número 30, León. En la pintura comparten por el costado de la derecha, de media nuevamente. Uy, por nada no cayó, pero le está buscando, gana la tabla, violación, sanciona Tapia. Ahí está. Está insistiendo con el disparo de media, Salvador, la número doble cero de las de casa. Estamos 5 sobre 4, va a empezar a correr el último minuto de este primer cuarto. Son los juegos Interprepas UNAM. ¡Buena bola! 2 puntos para la visita. Fue la número 51. 51-57. 57. Capetillo. Suma de 2. Estamos 7 sobre 4. 37 segundos de juego. Muy desviado. Aquí viene Meléndez. Mete primera. Mete segunda. Mete tercera. Le roban. 24 segundos de juego. Avanzando en la prepa 4. En la pintura. Ay, no se pudo quedar con el balón. Balón a favor de la prepa 4. Dice Martínez que hubo un contacto por parte de la preparatoria número 1. Van a mover quienes visten de verde. Es un verde esmeralda muy bonito con negro. 10 segundos de juego. Flotadita, muy desviado. Recupera la prepa 1. 7 segundos de juego. Pase largo. 3 solas. Que pase. Buena bola. Con esos 2 puntos de la capitana Mejía, la preparatoria número 1 termina el primer cuarto, 9 sobre 4. Está arrancando el segundo cuarto y con el segundo cuarto, la número 30 de las Cuatreras, León, despacho un orden de tripas con todo. Estamos 9 sobre 7, ganando la visita. Quienes visten de morado, la prepa 1. Jiménez no puede encestar. Aquí siguen insistiendo las Broncas de la preparatoria número 1. Meléndez, uy, se la perdió. Se pelea fuerte Meléndez nuevamente, la número 13 de la prepa 1. Avanzando las Cuatreras. Viene la recuperación, la prepa 1. Comparten para Meléndez nuevamente. La prepa 1, Jiménez en la finta, comparte para Meléndez de 3, buena parábola, se la perdió, recupera Jiménez, la más alta de la prepa 1, mete en calma. Uy, se va ese balón, recupera las Cuatreras, mete primera, mete segunda en la pintura, buena bola. Ella fue García, la número 11 de las de casa, está empatando el juego a 9 puntos. Que pase, flotadita, buena bola,
Tiempo fuera, pedo por la paratoria. Número 9. La encargada de sumar fue la número 57, Capetillo. Y viene el regaño fuerte por parte del profesor para sus cuatreras. Estamos de regreso, amigos. Es el segundo cuarto de esta primera jornada. Los Juegos Interprepas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quienes botan el balón es la preparatoria número 4. ¡Buena bola! ¡Foul y cuenta! ¡Cuenta la bola! Falta de la número 50. Un empujón ilustra a Mario Martínez. Primera falta para la de la prepa número 1. Jiménez. En la línea de castigo ya está Cortés, solamente 2 puntos para la número 3 de la prepa 4, 11 iguales. Meléndez para justamente la de la falta, Jiménez. Segundo cuarto. Avanzando la preparatoria número 1, que en esta ocasión visten de morado las Broncas. 10 de disparo, indica Cruz en mesa, flotadita. Se la perdieron, recuperan la tabla. Se la escupió el aro. Jiménez, media vuelta. Se la pierde Jiménez. La prepa 4 ganando, avanzando con León. Su número 30. Mete primera, mete segunda, se frena, comparte por la derecha. Las cuatreras en el área. Comparte nuevamente León. Que pase, tiro libre movible. ¡Buena bola! Asistencia de García, definición de Cortés, la número 3 de las de casa vuelve a hacer daño, le da la vuelta al marcador, 13 sobre 11, ganando las cuatreras. Hay un cambio por parte de las Broncas de la preparatoria número 1, descansa Meléndez con el 13, ingresa a la cancha con el número 12, Mesa, por parte de quienes visten de morado. La preparatoria número 1, Gabino Barreda. Enfrentan a la número 4, Vidal Castañeda, nueva falta y nuevos tiros a favor de la preparatoria. Número 4, ahí está, dos tiros, falta de la número 3. Prepara, apunta, ya cayó el primero, ella es Martínez y prepara un cambio el profesor Escalona. 2 de 2 para la prepa 4, 15 sobre 11, descansa justamente la que cobró los tiros, Martínez, ingresa con el número 9, Sánchez. Ahí está el profesor Escalona dando indicaciones a sus jovencitas. Es la categoría juvenil superior o juvenil mayor. Se la perdieron. Nuevamente la prepa 1 en la pintura. Jiménez en la finta. Comparten. Fintando. Uy, muy cortito. Falta. 2 tiros a favor de la prepa 1. Un punto para la preparatoria número 1. Estamos 15 sobre 12. Ganando quienes botan el balón. Las cuatreras de la preparatoria número 4. La de la falta fue la número 17 de las de casa, Amaya. Primera falta para la jugadora de la prepa número 4. Que siguen insistiendo sobre el área de la prepa 1. Tiro libre movible. Justamente la de la falta. No se animó a jalarle. ¡Que pase! ¡Buena bola! Asistencia de García, nuevamente Cortés, la número 3 de las cuatreras, vuelve a sumar de 2, 17 sobre 12, ganando las de casa, la prepa 4. De 3, buena parábola, se pasó, intentaba el disparo la número 23 de las Broncas, Barrón, aquí viene León, mete primera, mete segunda, le llegaron de atrás, nunca se dio cuenta. Avanzando nuevamente las Broncas de la preparatoria número 1. Quien bota el balón es la capitana Mejía. Comparte para Jiménez. Capitana Mejía en la pintura. Se va a levantar. Prefiere compartir.
Le caen entre dos cuatreras. Literalmente le van a robar el balón. No, no se deja. Bola de dos. La alternancia es para la preparatoria número uno. 10 para disparo, indica Cruz en mesa. Flotadita, se quedaron cortas las broncas, recuperan las cuatreras. 2:24 por jugarse. Meten primera, meten segunda, avanzando las cuatreras por el costado de la izquierda. Ya frenaron el balón. Pase hasta el otro extremo. Las cuatreras, León en la pintura, comparten. Viene en la finta. Flotadita, se la perdió. Era nuevamente Cortés. Roba el balón con León. Ella es Amaya. Comparten. Nuevamente Cortés para García. Qué pase para Cortés. Bien, llegando a hacer labores defensivas. La número 10 de las Broncas es la capitana Mejía. 2 para disparo. 2 segundos para disparo. 17-12, ganando las de casa. Las cuatreras de la preparatoria número 4 de 3. León. Uy, se la perdió. Sigue peleando. Cortés. ¿Qué sanciona Martínez? Falta, violación por parte de Cortés. Es el segundo cuarto, amigos, la jornada número uno de los Juegos Interprepas 20-24, 23-24. Jiménez, aquí nos tapa un poco la profesora, porque en esta ocasión estamos de frente de las... de espaldas a las gradas, ya que aquí están las conexiones eléctricas. De tres, buena parábola, se pasó. Intentaba la capitana Mejía hacer daño de tres puntos. ¿A dónde? Bajan, violación. Esa fue Cortés taponeando a Mesa. Cambio por parte de las Broncas. Va a regresar tiempo fuera, pero por la banca de las cuatreras. Estamos de regreso, amigos. Restan 10 segundos de este segundo cuarto y nos vamos al medio tiempo. Quienes mueven el balón son las cuatreras de la preparatoria número 4 y van ganando 17-12. Están recibiendo en esta primera jornada de los Juegos Interpreparatorias UNAM 20-23-24 a las Broncas de la preparatoria número 1. 2 segundos. Nos vamos al medio tiempo. Las de casa ganando 17-12. Regresamos para la segunda mitad. Estamos de regreso, amigos. Está arrancando el tercer cuarto de esa segunda mitad. Quienes botan el balón son el equipo de las cuatreras de la preparatoria número 4. Vidal, Castañeda y Nájera están enfrentando a las Broncas de la preparatoria número 1. Gabino Barreda, que viste en el morado. Van ganando las de casa 17-12. Es la categoría juvenil mayor. Bien, sacando los tiros, la preparatoria número 1. Dos tiros, indica Mario Martínez. Hay un contacto, le está ilustrando bien. La falta es de la jugadora número 3. La segunda falta ya para Cortés. La número 3 de las cuatreras en la línea de castigo. Ya está lista para cobrar la capitana de la preparatoria número 1, Mejía. Ahí se siente la localía. Ahí está el primero. Voltea a ver a las gradas de reojo como diciendo, no los escucho. Va por un disparo más. Es Mario Martínez, Juan Tapia en duela, en la mesa como anotadora y cronometrista, Carla Cruz. Prepara. Apunta. Solamente un enceste. Avanzando las cuatreras con su número 5. Su apellido es Flores. Están robando. Las Broncas, agarra la que es ladrona, Meléndez, buena bola. 2 puntos, ella fue Meléndez, la número 13 de la visita. 17-15, ganando las cuatreras. Quien bota el balón es León. Comparten para el costado de la derecha Flores, que ingresa en este tercer periodo. Vuelven a robar las Broncas, en esta ocasión no pueden controlar. León avanzando, pase para Cortés, de tres, buena parábola, se pasó. Recupera al fondo el equipo de las Broncas, avanzando con su número 23, Barrón. Comparten para capitana, uy, se le perdió.
Busca para Mejía, la número 10, no puede controlar el balón esta última. Balón a favor de las Cuatreras. Este video lo van a ver ya en la tarde-noche, más en la noche. Lo vamos todavía a editar y a subir. Van a ver antes de este video dos juegos en vivo de la preparatoria número 5, que son quienes lo están invitando a estos juegos interprepas 23-24, temporada, por así decirlo, 23-24. Estamos invitados por la profesora Guadalupe Cruz de la preparatoria número 1. Van a ver las transmisiones en directo antes de este video. Y pues nada, ahí estamos para quien. Cambio por parte de la preparatoria número 1. Ingresa Huitrón con el 7. Descansa con el número 23, Barrón, por parte de las Broncas de la prepa 1. Ella es León, la botadora oficial de 3. Muy cortito. Aquí de espaldas a nosotros tenemos a la profesora García, Guadalupe García, avanzando, alentando a sus muchachas a que avancen más de media cancha. Capitana Mejía para Meléndez. Mejía nuevamente en la finta, penetra, bien sacando los tiros. Nueva falta, tercera falta ya para Cortés. La número 3 de las de casa se lleva su tercera infracción. Allá al fondo podemos ver al profesor Escalona. Ahí está el primero. Como no queriendo, la capitana voltea de rojo a ver a la grada. Ahorita les vamos a dar una toma para que vean a todos los chavos que están acá arriba de nosotros, apoyando a sus cuatreros y cuatreras. Capitana ya tiene una. Solamente un punto de nueva cuenta. 17 sobre 16, ganando las cuatreras. Prefiero un cambio. Va a ingresar con el número 13 por parte de las de casa, Miranda. Descansa con el número 5, Flores, por parte de las cuatreras. Se está reponiendo del ojo Cortés. Ya dice, ya estoy mejor. Jiménez a dos mandos, la más espigada de la preparatoria número 1. Comparte para Capitana Mejía, quien tiene el balón. Su nombre es Capetillo. Se acaba el tiempo de disparo para las Broncas. O las Broncos. 17 sobre 16 es el segundo cuarto. Ya corrieron 5 minutos de este periodo. Estamos en directo desde la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 4, Tacubaya, como se les conoce. Estamos sobre Avenida Observatorio, no puede controlar Cortés. Aquí viene Capitana Mejía para Meléndez, se levanta la número 13. Aquí vienen avanzando las cuatreras con su número 17, su apellido es Amaya. Ya se dejó a dos Broncas, uy, le pegó en el tablero Jiménez para Meléndez. Avanzando la número 13 por la derecha. Las Broncas, Capetillo. Esta pequeña acaba de ingresar, es la número 7, su apellido es Huitrón, flotadita. Uy, se la perdieron. Abajo ganando las cuatreras, desahogan por el costado de la derecha. Nuevamente, Amaya, flotadita, ganchito, se quedó corto. Capitana Mejía, dos manos, se pelea fuerte con Miranda. Perdón, con León. Tiempo fuera, pedido por la banca de la preparatoria número 4, las cuatreras. Aquí está el público de la preparatoria número 4. Esta es la grada, nosotros estamos allá abajo. Y aquí están todos los chavos que vienen a apoyar a su afición. Ahí están, prepa 4, Hit Fátima. Ahí están apoyándolos. Saludos a la prepa 4 que están apoyando a sus cuatreras. Vamos a ver qué les dice el profesor Escalona. Ahí están, amigas. Es la preparatoria número 4 y esta es la preparatoria número 1, las Broncas. Estamos de regreso. Restan 10 segundos para disparo. Van a mover las cuatreras de la preparatoria número 4. Aquí viene Cortés, bien sobre Jiménez, ¿a dónde? Se recupera León.
Miranda de media, buena parábola adentro. 2 puntos para las cuatreras, 19 sobre 16. Fue Miranda, la número 13 de las de casa. 2 con 20 por jugarse del tercer cuarto. Después de este encuentro sigue la rama varonil. Primero vamos con la juvenil menor, está robando León. Agarra la que es ladrona, mete primera, mete segunda. Falta. Tiros a favor para la preparatoria número 4. Falta de la número 13 de Meléndez. Segunda falta para la de la preparatoria número 1. Va a salir de cambio Capetillo con el número 7 por parte de la prepa 1. Ingresa en su lugar la número 23. Regresa más bien Barrón. En la línea de castigo está León. Gracias. Ahí está el primero. Solamente un punto, 20 sobre 16. Bien, peleando fuerte. La prepa 4, regresó García a la cancha, comparte para Amaya, la marca es de Barrón, termina el tiempo de disparo para la preparatoria número 4, balón a favor de las Broncas de la preparatoria número 1, un minuto por jugarse de este tercer cuarto, ahí está la profesora García alentando a sus muchachas a que ataquen. Falta, nuevos tiros a favor, nuevamente Jiménez. Uy, va a ser la cuarta falta, ahí está. Cuarta falta para Cortés, la número 3 de las cuatreras. En la línea de castigo, Jiménez. Los puede poner a 2 de distancia. Prepara, punta, fuego, ya cayó el primero. Va por uno más. En estos momentos estamos 20 sobre 17, ganando la prepa número 4. 2 de 2 para Jiménez. 20 sobre 18. Quedan 10 segundos del tercer cuarto. Dos segundos. Balón a favor de las Broncas. Tercer cuarto, 20 sobre 18. Van a quedar 10 minutos para definir el marcador de esta jornada número 1. Estamos de regreso, amigos. Va a iniciar el último cuarto de esta jornada número 1 del torneo Interprepas 2023. Quienes visten el color verde con negro y que están botando el balón. Ella es Amaya, sale dejando broncas, esto tiene que ser canasta. Se la perdió León, pero qué forma de pelear por parte de Amaya. La número 17 de las cuatreras, saliendo desde el fondo de su área de 3, Meléndez. Uy, le escupió el aro. Aquí está Miranda para Cortés. Esta niña que se ha convertido en la encestadora de 3. ¡Adentro! Una orden de tripas con todo, despachada por Cortés. La número 3 ya con 4 faltas en su haber. Despacha una orden de tripas con todo. García robando. Tiempo fuera, pedido por parte de la banca de las Broncas. Con esos 3 puntos de Cortés, las de casa se ponen 23 sobre 18. Tiempo fuera, pedido por parte de las Broncas que visten en morado. Estamos de regreso, amigos. Quedan 10 segundos para el disparo por parte de las Broncas. Capitana Mejía de media. Se quedó cortita, tocó el aro. Ella es Barrón para Meléndez en la finta, en la pintura. Meléndez, botadita. Se la perdieron las Broncas. Recupera Cortés, avanzando las cuatreras con su número 3. Ya se metieron a la pintura, ¿no? Barrón robó, comparten las cuatreras para Capetillo, avanzando a la número 57 de las Broncas, deja sembrada García, capitana Mejía, en la pintura se levanta, uy, se la perdió, peleaba Jiménez, es Amaya quien gana, la número 17 de las cuatreras, se ha metido a la pintura, retrocede para León, antes Miranda, en la pintura Miranda, flotadita, se la perdió, recupera el fondo Capetillo para las Broncas, avanzando con la capitana Mejía, la número 10 de
La preparatoria número 1 metiendo calma. 23 sobre 18 ganando las de casa las cuatreras de la preparatoria número 4. Ella es Meléndez. 10 para disparo. En la pintura, comparten. Le piden que le jale de 3. Uy, le rebotó el balón. Tienen que jalarle. Se acaba el tiempo de disparo para las Broncas. O las Broncos, porque eso de Broncas se escucha como que son muy problemáticas. Aquí viene avanzando León. Flotadita, Miranda, la escupió el aro. Recupera Capetillo para Capitana Mejía. Avanzando la número 10. A la izquierda trae a Meléndez, para ella el balón. Meléndez en la pintura, no cuenta. Dice Juan Tapia que hay una violación antes. Este juego, amigos, lo van a estar viendo en la noche por el canal de YouTube de Proyecto Lin TV. Normalmente hacemos transmisiones en directo por el Facebook, pero desafortunadamente aquella plataforma nos bloqueó la página por unas cuestiones de copyright. Hemos tratado de llevar el trabajo en orden, en forma, lo más correcto posible. No sabemos qué fue lo que pasó. Esperemos que la página llegue a nuestro control para poderle seguir compartiendo estos y más juegos de básquetbol estudiantil, que es el que nos gusta. Por lo mientras vamos a estar transmitiendo a la antigüita, grabando y subiendo. Y también transmitiendo. Antes de este juego van a ver dos juegos en vivo de la categoría juvenil menor y juvenil mayor de estas mismas representativos. Uy, se quedó cortita Barrón. Pelea fuerte. León peleando como su apellido. ¡Auch! Porra metiéndose fuerte. Son preparatorianos. Ambientazo, la verdad. García se recupera. Comparte para León. La número 30. Comparte para García nuevamente. En la pintura, la número 11. Violación más la votación del balón, indica Juan Tapia. Balón a favor de las Broncas de la preparatoria número 1. Aquí viene la capitana Mejía. Shannon trae en el dorsal, en la pintura, capitana flotadita, buena bola, dos puntos para capitana Mejía, la número 10 de las Broncos, pone esto 23 sobre 20, siguen ganando las de casa. Es la jornada número 1 de los juegos interprepas. Miranda se frenó, comparte para Cortés en los límites de la pintura. León, flotadita de media, se la perdió al bajo Capetillo, peleaba con Amaya, balón a favor de quienes visten de morado, la prepa 1. Tiempo fuera, pido por el profesor Escalona. Estamos de regreso, amigos, es el último cuarto. Quienes botan el balón son las representativas de la categoría juvenil mayor de la preparatoria número 1, Gabino Barreda, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Flotadita Capetillo, uy, no cayó. García ganando la tabla, avanzando Cortés, la número 3 de las cuatreras, comparte para León. Buena votación del balón de esta jovencita. Miranda bien interceptando Barrón. García recupera el balón. ¡Qué pase! ¡Y qué definición! Asistencia de León, definición de Amaya, la número 27 de las cuatreras, suma de 2, 25 sobre 20, ganando las de casa. Jiménez para Barrón, prepa 1 avanzando por la izquierda, Meléndez a dos manos, llega a presionar la García, comparte para capitana Mejía, Capetillo en la tiro libre movible, flotadita, se la perdió. Hay un contacto, un técnico para el coach, se va a llevar el profe Escalona, un técnico, indica Juan Tapia. Se lastimó Miranda en esa última jugada, la número 13 de las cuatreras. Ahí está el profesor Escalona hablando con Martínez. Ahí está Miranda diciéndole a su coach que se salga. Sí, regalando tiros. Vamos a ver si Jiménez puede aprovechar el regalito. 25 sobre 20. De fuera el primero.
no hubo nada. 25 sobre 20, ganando las cuatreras de la preparatoria número 4, que visten de verde con negro. Es un verde agua, un azul agua. Jiménez en la pintura. ¡Qué bola! Asistencia de Meléndez. Definición de Jiménez, la número 50 de las Broncas. Pone esto 25 sobre 22, ganando quienes botan el balón, las cuatreras. León, la marca es de Capitana Mejía, comparte para Miranda. La marca es de Barrón, ella es León, comparte para Amaya, de tres, buena parábola, se quedó cortita, recupera Meléndez, son solamente tres de distancia, 25 sobre 22, empieza a correr el último minuto de juego. Meléndez en la pintura, ya se metió, ¡oh, se la perdió! Intentaba dejarla flotadita solamente, balón a favor de las cuatreras, indica Juan Tapia. Después de este encuentro vienen los juegos en la rama varonil. Ustedes los van a ver en vivo antes que este juego. Este juego lo van a ver en la nochecita. ¡Bajan! ¿A dónde? Esa era Miranda taponeada por Barrón. Capetillo para Barrón. En la pintura Barrón, comparte para Jiménez. Tienen que soltar el balón. Meléndez en la pintura. Se va a levantar de media. La escupió el aro. ¡Jiménez! ¡Ah! ¡Se la perdió! Cuenta. Finalmente fue Meléndez. La número 13 cuenta la bola. Falta de la número 13. Segunda falta para Miranda. Ya tiene dos en la bolsa. Meléndez con uno más empata el juego a 24 segundos de que acabe el último cuarto. Fuera. Con ese punto de Meléndez está empatando el juego a 25 puntos. Ya hay un tiempo fuera pedido por las Broncas. Estamos de regreso, amigos. Restan 24 segundos de juego. Quienes ven en pantalla son el equipo de las cuatreras de la preparatoria número 4. Se vieron alcanzadas en los últimos segundos por las representativas del plantel número 1, Gabino Barreda, las Broncas. León se ha metido a la pintura, comparten. Flotadita, se la perdieron. ¡Foul y cuenta! Quedan los 7 segundos de juego. Foul y cuenta para las cuatreras. Cortés puede definir todo aquí. Para Cortés. Tiempo fuera pido por la banca de las Broncas de la preparatoria número 1. Finalmente fue Cortés la héroe. Vamos a ver qué estrategia plantean las Broncas. Las Broncas tienen que buscar un triple para asegurarse en la pelea. Van a buscar el triple, 7 segundos de juego.